Muy buenas noches a todos. El día de hoy haremos la revisión de síndrome de abstinencia por alcohol a cargo de Valentina Pabón Lozano y Juliana Gabriela Villegas, estudiantes de octavo semestre y de noveno semestre respectivamente y miembros activos del grupo SAICIQR. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe como doctora asociada a la presentación eh, la doctora Juanita Aguilera. Ella es médico, egresada de la Universidad del Rosario y actualmente es residente de primer año de la Universidad del Rosario en el programa de psiquiatría. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias. A nosotros está un gusto. Entonces, Valentina, Juliana, adelante. Bueno, pues buenas noches para todos. Eh, como dijo, pues vamos a hablar un poquito sobre síndrome de abstinencia por alcohol. No prendo la cámara porque mi internet no está tan bueno, entonces si la prendo de pronto se me traba. Eh, pues nosotros somos Valentina Pavón y Juliana Gaviria, dos pues estudiantes de la Universidad de Rosario. Eh, eh, ah, vale, si quiere, sigue. Bueno, pues esta fue la bibliografía que utilizamos para hacer la charla. Siguiente. Este es el contenido de lo que vamos a hablar hoy, un poquito de historia de epidemiología sobre pues, el alcoholismo y el consumo de alcohol, hablar de la fisiopatología del síndrome de abstinencia, cuadro clínico y diagnóstico y el manejo. Entonces, pues lo primero es entrar a definir qué es el síndrome de abstinencia, que es el tema pues, que nos compete el día de hoy. Este pues se define y lo define la OMS como un conjunto de reacciones que pueden ser físicas o mentales o eh, una mezcla de ambas, que sufre la persona que sufre de la adicción a cualquier sustancia, no únicamente el alcohol, pero pues hoy nos vamos a basar en el síndrome de abstinencia por alcohol, cuando pues este deja de consumirla. Siguiente. Entonces, pues importante definir qué es la adicción, porque pues como vimos en la definición anterior, pues es indispensable ser adicto a una sustancia para sufrir síndrome de abstinencia por la misma. Entonces, este la define la OMS como ese consumo repetido de una o varias sustancias eh, hasta que el punto que el consumidor se intoxique periódicamente o de forma continua entonces pues importante ahí tener en cuenta que no es que lo consuma todos los días sino que puede ser periódico o continuo siempre y cuando pues muestre ese deseo compulsivo de consumir con una enorme dificultad para interrumpir el consumo o modificar su patrón y pues que muestre que se muestre decidido a obtener sustancias por cualquier medio posible sin importar el efecto pues que este tenga del, en sobre su vida por lo general, pues estas suelen generar un, alguna tolerancia, particularmente el alcohol genera mucha tolerancia y pues el síndrome de abstinencia cuando interrumpimos o modificamos el patrón de consumo. Ya entonces el alcoholismo como tal es ese consumo crónico y continuado o consumo periódico de alcohol que se caracteriza por el deterioro del control sobre la bebida asociado a los episodios de intoxicación y obsesión por la sustancia. Eh, y su consumo a pesar de las consecuencias adversas sobre la vida del paciente. Entonces pues ya hablando un poquito de historia de epidemiología tener en cuenta pues que aproximadamente el 14% de la población estadounidense está documentado que sufre de un trastorno de, de adicción a sustancias de dependencia al alcohol sin embargo pues se considera que esta es una cifra y está eh, subdocumentado, pues debido a que no todos los pacientes consultan, de hecho un, un gran porcentaje de ellos no, y pues esta cifra nos habla de los pacientes que han llegado a consultar con un médico por el problema de dependencia al alcohol. Aproximadamente 40% de estos pacientes experimentan en algún momento de su vida un síndrome de abstinencia, eh, síndrome de abstinencia, pues ya vamos a ver más adelante, puede ser cualquier tipo de manifestación clínica, no necesariamente un síndrome de abstinencia severo. Y pues la presencia de esta abstinencia se relaciona, es directamente proporcional a la dependencia que tenga el paciente. Entonces, entre mayor dependencia, pues va a haber una mayor frecuencia de este síndrome de abstinencia. Usualmente, pues se presentan en las primeras 24 horas luego de abandonar el consumo. Sin embargo, pues se puede presentar después, pero es poco frecuente. Pues ya más adelantamos a ver un poquito de esto. Y aproximadamente 20% de estos pacientes que presentan síndrome de abstinencia lo van a presentar con las manifestaciones ya severas de la, de la condición. Entonces hablando un poquito de historia, pues digamos que eh, el alcohol es una droga y una sustancia de abuso que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Realmente su aparición no es reciente y no de ahorita no es una droga pues de la civilización moderna. Digamos que hay evidencia y se ha visto que pues, más o menos desde la civilización egipcia y en las civilizaciones chinas hasta 7000 antes de Cristo pues hay documentación del consumo de alcohol y de algunos síntomas de síndrome de abstinencia digamos no que en ese momento no relacionaban directamente pues al consumo pero pues que hoy en día pues ya uno al leer y al entender pues puede entender que se trata pues de este mismo aproximadamente en el 3000 antes de cristo se surge en India una sustancia que es la sura, que es una bebida destilada de arroz es la bebida digamos más antigua que tenemos y que tiene vigencia hoy en día esta bebida todavía se encuentra en India es más o menos como el empaque es más o menos como una cerveza y pues al día de hoy todavía se consume. Incluso pues vemos que en la época de los babilónicos y en la antigua Grecia, cuando se utilizaba pues la vieja mitología, mitología griega, hay dioses que hacen alusión particularmente al vino, eh, a pesar de que estos pues no son los más conocidos, digamos que existen y hacían parte de esta cultura, tanto en Grecia pues como en la época de Babilonia. Eh, adicionalmente, pues en Grecia en esa época, además del vino, pues empieza a consumir una sustancia un poco más popular que es el agua miel, que también pues todavía tiene un poco de vigencia hoy en día. Y pues ya en América Latina como tal, lo que encontramos es la chicha, que pues viene desde todas las civilizaciones nativas americanas y que hoy en día todavía se consume tanto en las poblaciones indígenas como incluso pues en las ciudades uno la puede encontrar. Sigue, ¿vale? También pues vemos que desde el arte pues se evidencia mucho y se ve mucho eh, todo el tema del consumo, particularmente del vino, que es el que más se pinta. Entonces pues en esta pintura aquí a la izquierda pues podemos ver eh, pues el hombre consumiendo su vaso de vino y a la derecha pues ya se puede ver es una destilería de la época donde pues este, este personaje que en esa época eran los químicos está produciendo su vino. Si quiere, sigue, vale. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología del síndrome de abstinencia. Entonces, pues lo primero a tener en cuenta, pues antes de empezar a hablar sobre, pues, toda la parte depresora, es que, pues, el alcohol, eh, acuérdense, pues, que tiene un efecto que es bimodal, inicialmente genera como una excitación a nivel del sistema nervioso central, donde básicamente es el momento en el que uno se siente como prendido, y ya posterior a esto, pues, empieza a generar la depresión. Del sistema nervioso central, tan característica del alcohol y que es la que nos va a importar y la que va a ser relevante a la hora de entender la fisiopatología del síndrome de abstinencia como tal. Entonces, digamos que para el síndrome de abstinencia tenemos que tener en cuenta los dos neurotransmisores eh, excitatorios e inhibitorios más importantes, el GABA y el glutamato, que son como, es la teoría un poco más aceptada. Básicamente, lo que sucede es que el, con el consumo crónico de alcohol, el encéfalo lo que hace es que al, hace una regulación a la baja de receptores GABA debido a que el etanol tiene un sitio de unión en los receptores GABA a nivel de la eh, subunidad delta, que es esa pues que se ve ahí en la foto donde está señalada ahí como etanol, eh, ahí pueden ver, digamos, el, ese es el sitio de unión del etanol al receptor GABA, entonces al unirse ahí lo que hace es que estimula la apertura del receptor eh, permitiendo pues, una mayor entrada de entonces, pues básicamente la reacción del sistema nervioso central y lo que este hace es hacer una regulación a la baja de receptores GABA para que básicamente pues haya una menor estimulación y, una, y un menor efecto de los canales de GABA y pues no haya una inhibición constante del sistema nervioso central. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Si yo disminuyo el consumo de alcohol, pues hay una disminución en ese tono inhibitorio porque yo no tengo tantos receptores para ser estimulados por el GABA que tengo pues libre en el encéfalo. Entonces, pues lo que sucede es que hay una disminución de esa inhibición, pues lo que va a favorecer la excitación, pues que a su vez va a desencadenar todos los síntomas que ya más adelante vamos a ver, que se pensan en el síndrome de abstinencia, que se caracterizan principalmente por esto. Siguiente y pues a nivel del glutamato básicamente lo que sucede es que el alcohol como tal inhibe la excitación inducida por glutamato, entonces me inhibe los receptores NMDA particularmente a nivel encefálico, entonces de igual manera así como el GABA si hacía una regulación a la baja, pues con los NMDA pasa todo lo contrario, como yo estoy, los estoy inhibiendo, entonces en compensación mi, mi cerebro lo que hace es que me aumenta los receptores, entonces yo tengo una regulación a la alta de receptores NMDA, entonces, tengo muchos receptores, entonces en el momento en el que disminuyo el consumo de alcohol, inhibo eh, esta inhibición que ya estaba haciendo por parte del alcohol, pues lo que va a pasar es que se van a sobreactivar y me va a aumentar la excitabilidad a nivel de las neuronas. Entonces, pues esto es lo que sucede, digamos que esto es una persona eh, que no está sufriendo, no sufre alcoholismo y no tiene síndrome de abstinencia por alcohol, donde los dos neurotransmisores, pues digamos que mantienen un equilibrio. Siguiente y pues ya en el síndrome de abstinencia lo que sucede es esto hay una disminución una regulación a la baja de GABA y un aumento en el, los niveles de glutamato y pues de los receptores NMDA con su regulación a la alta la otra cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de la fisiopatología y vamos a ver que se vuelve muy relevante eh, a la hora pues de la aparición de las manifestaciones clínicas es pues el término de la unidad de bebida estándar que es algo que pues digamos va a determinar directamente eh, pues la dependencia y el tiempo de aparición de síntomas debido a que es lo que nos va a hablar es de la cantidad de tiempo que yo me voy a demorar en metabolizar el alcohol que consumí. Entonces, la unidad de bebida estándar pues nos da los gramos de alcohol puro que tiene una bebida. Esta pues se da por el volumen expresado en centímetros cúbicos multiplicado pues, por la graduación de alcohol que tenga por 0.8 dividido 100. Y pues una unidad de bebida estándar se considera 10 gramos de alcohol. Entonces, yo tengo una bebida que por ejemplo tiene... 30 gramos de alcohol, cuando yo hago mi cálculo, pues esto me va a dar 3 unidades de bebida estándar. Y esto lo que me dice es que una unidad de bebida estándar va a demorar una hora en metabolizar. Entonces no va a ser lo mismo si yo tengo, si yo consumo una unidad de bebida estándar que puede venir siendo un vaso de cerveza, versus si yo consumo... Eh, por ejemplo, 24 unidades de bebida estándar. Lo primero me voy a demorar una hora en metabolizarlo, lo otro pues me voy a demorar ya 24 horas en metabolizar. Entonces pues esto va a influir directamente en toda la parte pues del tiempo de aparición de síntomas y pues digamos también un poco eh, la dependencia y la severidad de los mismos. Listo. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el cuadro clínico y el diagnóstico del síndrome de abstinencia. Entonces, un momento. Aquí. Listo. Entonces, eh, inicialmente es importante tener muy claro que un, el síndrome de abstinencia tiene un espectro de signos y síntomas. Esto quiere decir que un paciente nos puede llegar a urgencias con un síndrome de abstinencia no complicado y eso no significa que eventualmente va a evolucionar a tener un delirium tremens. Y, por el, y asimismo, un paciente puede presentar como primer, como primer síntoma un delirium tremens. Y sin tener ninguno de los síntomas y signos de un síndrome de abstinencia no complicado. Entonces, aquí, digamos que tengo una, algo de la temporalidad y en el orden en el que podrían aparecer los síntomas. Esto también depende, como nos habló Juli, de las unidades eh, de bebida estándar. Y entonces, digamos, eh, para de 6 a 12 horas, el paciente va a presentar ansiedad, temblor, cefalea, insomnio, palpitaciones, sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial e hipertermia. Ya de 12 a 24 horas van a comenzar a aparecer las alucinaciones. De 24 a 48 horas, el paciente puede estar ya presentando unas crisis convulsivas. Y cuando pasan más de 48 horas, el paciente está en alto riesgo de desarrollar un delirium tremens. Entonces, este, esta temporalidad y como para hacernos una idea en qué momento podrían estar apareciendo ciertos signos y cien, ciertos síntomas, la vamos a calcular usando las unidades de vida estándar. Entonces, pues como nos decía Juli, una unidad es una hora y con las horas que les estoy mostrando, pues ahí uno se va haciendo una idea. Mm. Sí. Bueno, entonces el cuadro clínico, eh, el no complicado es el que les presenté eh, en la primera diapositiva, su inicio es de 6 a 24 horas tras el cese del consumo o su reducción. Entonces va a estar eh, presente por síntomas autonómicos como los que les mencioné, las palpitaciones, la sudoración, la taquicardia, el aumento de la eh, presión arterial, la hipertermia. El paciente también nos puede presentar ansiedad, insomnio. Eh, puede ya aparece, comenzar a aparecer temblor e hiperreflexia por esto de como la hiperexcitabilidad que hay a nivel del sistema nervioso central puede también presentar cefalea anorexia náuseas y vómito ya pasando a la crisis convulsiva por abstinencia, su inicio es de 8 a 48 horas tras el cese o la reducción del consumo del alcohol. Estas crisis se caracterizan por ser de corta duración, tónico-clónicas generalizadas, pero también pueden eh, haber manifestaciones solamente focales. Y como les decía, puede ser la primera manifestación del síndrome de abstinencia sin ninguno de los otros signos y síntomas del no complicado. En el trastorno psicótico inducido por alcohol, su inicio es de 12 a 24 horas tras el cese, o el, el cese o la reducción del consumo de alcohol. Importante que acá no va a haber ni alteración de la conciencia ni desorientación. Los signos vitales van a estar normales y el paciente va a comenzar a presentar alusiones auditivas, visuales e incluso táctiles. Su duración varía y generalmente va desde las 24 a las 48 horas. Ya pasando al delirium tremens, su inicio es de 72 a 96 horas tras el cese o la reducción en el consumo de alcohol. Aquí sí vamos a tener ya una alteración en la conciencia y desorientación. Van a haber audiciones visuales y táctiles. Importante aquí las formicaciones. Entonces el paciente va a sentir que le caminan insectos o ratones por el cuerpo y también el delirium ocupacional. Entonces, digamos un paciente que es constructor, entonces en su delirio va a ser como si estuviera eh, construyendo algo o apilando ladrillos. Eh, adicionalmente, pues va a haber un aumento en la sugestionabilidad y pueden presentar síntomas del no complicado. Entonces, un paciente que llega con una cefalea y de repente pues nos comienza a tener presentaciones de un delirium tremens y su duración generalmente va de dos a tres días. Entonces aquí les traigo los criterios del DSM5 para pues, el delirio asociado a, al síndrome de abstinencia con los, pues, los síntomas signos y síntomas que ya les presenté. e importante aquí pues, eh, clarificar que no digamos los, los signos y los síntomas no pueden ser ex, mejor explicados por cualquier otra condición médica preexistente o de pronto el pensar en que está eh, eh, con el consumo de otras sustancias. Ahora vamos a pasar con la clasificación. Entonces lo podemos clasificar como síndrome de abstinencia complicado. Esto quiere decir que tiene un síndrome de abstinencia asociado a, sea una crisis convulsiva, un delirium tremens o un trastorno psicótico. El síndrome de abstinencia resistente, entonces cuando el paciente tiene síntomas y signos severos del síndrome de abstinencia o la presencia de complicaciones a pesar de, tener, eh, a pesar de estar siendo manejado con benzodiazepinas A muy altas dosis. Estas dosis son, eh, pues la, la literatura nos puede decir que son 200 miligramos de diazepam en cuatro horas o más de 40 miligramos de diazepam en una hora. Ya para clasificarlo según su severidad, pues vamos a usar la siga ar, que es la herramienta pues más frecuente que se utiliza para clasificar la severidad. Leve es menor a 10 puntos. Generalmente el paciente va a presentarse con ansiedad leve o moderada, diaforesis e insomnio, con la ausencia de temblor, el moderado de 10 a 18 puntos, entonces ya la ansiedad va a ser moderada, diaforesis e insomnio y aquí ya va a comenzar a aparecer el temblor. Y severo es cuando tenemos más de 19 puntos, la ansiedad pues ya va a ser severa, el temblor va a ser moderado a severo, no va a tener ni confusiones ni alucinaciones o, o convulsiones, ya que pues si tiene alguna de estas se clasificaría como un síndrome de abstinencia complicado. Entonces aquí les traigo eh, la escala de Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol. Entonces esta les traje dos, está esta que es la de up to date y está esta que también está la saqué del Ministerio de Salud de la Guía de Práctica Clínica. Entonces como pueden ver dependiendo pues de los signos y los síntomas vamos a sacar un puntaje y ahorita más adelante pues les muestro cómo nos va a ayudar en el manejo. Entonces, importante ahora hablar de los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para la presencia de un síndrome de abstinencia complicado es que el paciente haya tenido un antecedente de síndrome de abstinencia complicado, que tenga numerosos episodios de síndrome de abstinencia, que tenga comorbilidades médicas o quirúrgicas especialmente eh, relacionadas a traumas cráneoencefálicos, pacientes mayores de 65 años, que su uso de alcohol sea un uso prolongado y regular. Que tenga dependencia fisiológica de agentes gabaérgicos, entonces, por ejemplo, que esté con consumo de benzodiazepinas crónico, eh, que tenga una hiperactividad autonómica marcada, entonces, que al momento de la presentación pues, sea una taquicardia que no se pueda controlar, una hipertensión que no se pueda controlar, que tenga una concentración de alcohol en sangre positiva en presencia de signos y síntomas, porque esto nos quiere decir que el paciente está haciéndonos un síndrome de abstinencia sin, en la presencia de alcohol, es decir, sin la abstinencia. Eh, que tenga un consumo concomitante de otras sustancias y que tenga signos o síntomas de un trastorno psiquiátrico activo de severidad moderada. Los factores de riesgo para la presentación de un síndrome de abstinencia severo, entonces que tenga un antecedente de un síndrome de abstinencia severo, una enfermedad médica o psiquiátrica de base o enfermedades quirúrgicas, que tenga una enfermedad arterial coronaria severa y que presente signos y síntomas con conteo de alcohol en sangre positivo. Entonces ya vamos a comenzar a hablar un poquito de prevención. En la prevención primaria, pues la guía nos menciona que es muy importante incorporar escalas universales de un consumo no saludable de alcohol, con el fin de identificar los pacientes que están en riesgo eh, o que ya están desarrollando un síndrome de abstinencia. Asimismo, nos recomiendan pues evaluar el riesgo que puede desarrollar, de desarrollar el síndrome de abstinencia de un paciente que conocemos que tiene un consumo de alcohol reciente, frecuente y en gran cantidad y que de pronto está planeando en dejarlo o reducirlo. A la prevención secundaria, entonces es muy importante monitorizar a todo paciente con uso crónico de alcohol durante la instancia hospitalaria, ya que pues, puede comenzar a desarrollar síndrome de, abst síndrome de abstinencia porque no, no tiene pues, acceso a las bebidas alcohólicas adicionalmente importante tomar par clínicos que nos puedan identificar el uso de alcohol, sea en orina o en sangre y considerar pues la ventana de la detección, pero sin descartar pues el riesgo de desarrollo de síndrome de abstinencia bajo, la, bajo un test negativo. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, entonces les traigo los criterios del DSM-5. Entonces, el primero es pues que haya un cese o una reducción del consumo de alcohol que haya sido intenso y prolongado y que tengan dos o más de los signos o síntomas siguientes a las pocas horas o días de cesar o reducir el consumo de alcohol. Entonces, el primero, que tenga una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, como ya les decía, sudoración, taquicardia, que tenga un incremento en el temblor de las manos o insomnio o náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas, que esté presentándonos. Con agitación psicomotora, ansiedad o ya convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En el criterio C, pues que los signos y los síntomas del criterio E provoquen un malestar clínicamente significativo o deterioro, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y, pues finalmente, en el D, que estos signos o síntomas no se puedan atribuir o no, sea, no puedan ser explicados por otra afección médica u otro trastorno mental, incluida la intoxicación o abstinencia por otras sustancias. Listo, entonces, para comenzar en el diagnóstico, entonces, los paraclínicos que debemos tomar son cuadro hemático, electrolitos incluido magnesio y fósforo, la glicemia, el perfil hepático completo, gases arteriales, la concentración de alcohol en sangre, tomar un electroencefalograma y o una neuroimagen si es el primer episodio de crisis convulsiva o si es un paciente que tiene antecedentes de crisis convulsiva asociada a síndrome de abstinencia, pero que el patrón de la crisis es diferente. Entonces, para los diferenciales, primero vamos a descartar otras enfermedades que puedan tener signos y síntomas similares, determinar si el paciente está consumiendo medicamentos que puedan enmascarar o asemejar un síndrome de abstinencia, descartar cualquier enfermedad concomitante o síndromes de abstinencia por otras sustancias, realizar un examen neurológico, eh, especialmente en los pacientes que presentaron una crisis convulsiva, para determinar su etiología. Un momento que se trabó. Qué pena. Listo. Y descartar pues otras causas comunes de delirio. Eh, en los diferenciales, entonces puede ser un síndrome de abstinencia por otras sustancias, la esquizofrenia, la encefalopatía hepática, encefalitis, consumo de sustancias estimulantes, la tirotoxicosis y la epilepsia. Ya para pasar al manejo, entonces, eh, les traigo como una serie de pasos que nos dice la guía que debemos seguir. Entonces, el primero pues es determinar el riesgo del paciente de desarrollar un síndrome de abstinencia complicado, basándonos en los factores de riesgo que les mencioné anteriormente. Lo segundo es investigar el tiempo que ha pasado desde que el paciente disminuyó o cesó el consumo de alcohol, el tiempo de inicio de los síntomas y qué tan severos son estos con la escala que ya les mencioné. Se clasifica pues la severidad. Vamos a identificar condiciones que puedan afectar el curso del síndrome o que nos puedan afectar el tratamiento. Muy importante obtener una prueba de embarazo a toda mujer en edad reproductiva eh, y también pues descartar condiciones asociadas al consumo de alcohol, tomar perfil hepático, pruebas para hepatitis, VIH y tuberculosis, todo esto pues con el consentimiento del paciente ajustar la terapia farmacológica dependiendo de la severidad ya más adelante les voy a hablar un poco de eso identificar y manejar cualquier complicación dar brindar soporte nutricional y metabólico y al final pues ya de que hayamos manejado el síndrome de abstinencia ofrecer manejo también pues para el consumo del alcohol Entonces, ¿dónde va a ser el manejo? Entonces, el manejo va a ser ambulatorio si tiene un síndrome de abstinencia leve, es decir, un CIGUAR, Ciguar menor a 9, que no tenga comorbilidades ni antecedentes médicos y que tenga una red de apoyo adecuada. Para el, man, eh, para el manejo ambulatorio moderado con un siguar de 9 a 15, importante que tenga red de apoyo adecuada, que haya dis que, bueno, disponibilidad de atención médica sin comorbilidades ni factores de riesgo. Ay, mm, listo, para el manejo hospitalario entonces si el paciente tiene un CIGUAR de 9 a 15 que tenga factores de riesgo o comorbilidades y que no tenga red de apoyo y pues ya el severo con un CIGUAR mayor a 15, adicionalmente si tenemos sospecha o ya un diagnóstico de falla hepática, enfermedad médica grave o enfermedad mental asociada que pues ameriten la hospitalización ahora comenzando con la terapia de soporte importante pues la hidratación iniciar líquidos intravenosos el soporte metabólico eh, evaluar si es necesario brindar micronutrientes y el manejo de la hipoglucemia que esta se puede hacer con dextrosa al 50% entonces en los micronutrientes la tiamina es recomendada para la prevención de la encefalopatía de Wernicke entonces pueden ser 100 miligramos día de 3 a 5 días intramuscular o 300 miligramos día vía oral. El magnesio, entonces, en pacientes con hipomagnesemia severa, arritmias cardíacas, antecedentes de crisis convulsivas por síndrome de abstinencia. El fósforo, sí, y solo si sí está por debajo de un miligramo sobre decilitro. Si está entre 1 a 2 miligramos sobre decilitro, pues su reposición puede ser por vía oral. Y el folato, eh, importante en pacientes críticamente enfermos, ya que está asociado pues, con la presentación de hiperhomocisteinemia. Entonces aquí tenemos ya como los puntajes de la escala Seaward y dependiendo de la severidad, pues la sugerencia del manejo farmacológico. Entonces acá vemos que el leve, pues no se recomienda manejo farmacológico. Moderada, pues ya ahí vamos a comenzar a considerar manejo farmacológico. Y la severa, siempre vamos a iniciar manejo farmacológico a dosis máximas. Entonces, ya con la farmacoterapia, podemos hacer una profilaxis a dosis bajas vía oral con el paciente de manera ambulatoria. Si sabemos que pues, va a interrumpir o a dejar el consumo de alcohol, la primera línea van a ser las benzodiazepinas y se podría considerar el uso de fenobarbital, pero esta sí va a tener que ser eh, de manejo intrahospitalario. En el síndrome de abstinencia leve, la primera línea sería la carbamazepina, seguida del gabapentín. Para el moderado, primera línea las benzodiazepinas, después podríamos considerar carbamazepina, gabapentín, fenobarbital, como les dije, con mucho cuidado, generalmente y en muchos lugares se hace con, bajo supervisión por el riesgo de depresión respiratoria, y el ácido valproico, pero no en monoterapia. Por eso les comentaba que es muy importante que tengamos una prueba de embarazo negativo en todas las mujeres en esta en edad reproductiva. Adicionalmente, podríamos Usar benzodiazepinas eh, con, de, y adicionando cualquiera de los otros. En el síndrome de abstinencia severo, la primera línea van a ser las benzodiazepinas seguidas del fenobarbital. Podríamos también utilizar carbamazepina o gabapentina. Listo, acá hablando un poquito como de farmacología, entonces recordemos que las benzodiazepinas facilitan la unión de GABA a su receptor, es decir, es un modulador alostérico positivo del receptor GABA. Tenemos las benzodiazepinas de acción corta o intermedia y las benzodiazepinas de acción larga. En las benzodiazepinas de acción corta o intermedia, estas las vamos a usar en pacientes que conozcamos que tengan enfermedad hepática o en pacientes pues ancianos, ya que se son metabolizadas mucho más rápido y pues disminuimos el riesgo de intoxicación por las mismas. Y en las esta sería pues eh, podríamos usar la el lorazepam o oxazepam. Para las de acción larga, pues son las que vamos a utilizar con los demás pacientes y aquí pues ya sería con diazepam. Las benzodiazepinas son la primera línea porque son muy efectivas en el control de los síntomas y en la prevención de complicaciones. Entonces acá les traigo pues las dosis mínimas, las dosis máximas. Entonces las dosis máximas pues las vamos a usar ya cuando el paciente se presente con un síndrome de abstinencia severo. Entonces... Importante tener en cuenta estas tres recomendaciones, que su manejo sea por menos de ocho días, eh, lo que les decía con una síndrome de abstinencia severo a dosis máxima y que comencemos una disminución gradual de la dosis del 10 al 20%. En los anticonvulsivantes, la carbamazepina, ya esta inhibe pues, los canales de sodio, el gabapentín inhibe la subunidad alfa-2-delta en los canales de calcio y el ácido valproico aumenta la inactivación de los canales de sodio y adicionalmente aumenta la concentración de GABA al inhibir la GABA transaminasa. El fenobarbital, entonces recordemos que es un barbitúrico, por ende, pues facilita la acción de GABA al aumentar la duración en la que el canal de cloro se mantiene abierto, solo en segundo nivel, y hay que es, siempre tener en cuenta que tiene una ventana terapéutica muy reducida. Otros dos fármacos adicionales tenemos los agonistas de alfados adrenérgicos, estos son usados para control de la hiperactividad autonómica y de la ansiedad y los beta bloqueadores que se pueden ser utilizados para el control de la hipertensión persistente o taquicardia, importante estos no se usan para el manejo del síndrome de abstinencia per se sino pues para los, signos, para los síntomas que presente el paciente, si no han podido ser controlados con solo benzodiazepinas. Listo, entonces pues eh, si ya yo requiero, o sea, si el paciente no me está respondiendo a pesar de que esté pues en manejo con benzodiazepinas, inicialmente voy a aumentar la dosis hasta llegar a la dosis máxima y si con esto no controlo los síntomas, puedo considerar cambio de medicación o adicionar algún, cualquier otro fármaco. Ahora para la monitorización, entonces si yo tengo un síndrome de abstinencia moderado a severo y o con manejo farmacológico, eh, la monitorización va a ser 1 a 4 horas por 24 horas eh, y ya si el paciente está estable, es decir, con un CIGUAR menor a 10 por 24 horas, puedo monitorizarlo cada 4 a 8 horas por 24 horas. Posterior a eso, y si ya llevo 36 horas con un Siguar eh, pues por debajo de 10 ya podría como considerar dar de alta al paciente entonces qué vamos a monitorizar signos vitales muy importante el sueño del paciente la orientación del paciente el estado de ánimo del paciente también si de pronto tiene ideaciones suicidas y pues si el paciente está con eh, benzodiazepina o vital eh, vigilar que no nos haga depresión respiratoria listo ya finalmente con el manejo de complicaciones entonces en las crisis convulsivas vamos a reevaluar cada una o dos horas por 6 a 24 horas importante controlar cualquier alteración hidroelectrolítica que nos pueda estar perpetuando el cuadro se usan benzodiazepinas de rápida acción por vía parenteral, sea intramuscular o intravenosa, y el fenobarbital, como les venía comentando, solo en UCI. Para el delirium tremens, igualmente la reevaluación va a ser cada una a dos horas por seis a veinticuatro horas. Importante tener control de signos vitales y carro, car, carro de paro disponible por el riesgo de que nos haga una depresión respiratoria, porque vamos pues a usar benzodiazepinas de larga acción vía parenteral a dosis máximas monitorizar eh, hiponatremia y acidosis metabólica que puede ser pues un efecto adverso de las benzodiazepinas y las medidas de restricción para prevenir lesiones, estas solo van a ser en caso de que el paciente pueda hacerse daño a sí mismo o a los demás. Para el trastorno psicótico inducido por alcohol, la monitorización también va a ser igual cada una a dos horas por seis a veinticuatro horas, importante que tenga un estrecho control por psiquiatría, aquí ya podemos considerar el uso de y psicóticos y algunas guías nos recomiendan el uso de diazepam si el paciente pues está presentando alucinaciones. Para el síndrome de abstinencia resistente revaluar cada una de dos horas por seis a 24 horas. Aquí vamos a utilizar fenoorbital junto con benzodiazepinas. El propofol se puede usar si el paciente está en UCI que requiera ventilación mecánica y la dexmetomidina pues también en UCI para los criterios para darle alta al paciente entonces que ya tenga un síndrome de abstinencia leve es decir un score menor a 10 o un síndrome de abstinencia moderado pero que no tenga factores de riesgo para que este se complique que el paciente no esté intoxicado es decir que ya no tengamos pues que ya no se pueda detectar eh, el alcohol en sangre que no tenga antecedentes de síndrome de abstinencia complicado o severo que no tenga condiciones médicas o psiquiátricas que pues, puedan complicar su manejo y que el paciente eh, se sepa que el paciente es adherente y que nos puede pues, cumplir los controles. Los controles después de esto, lo recomendado es una vez al mes por un año. Y listo. Eso sería todo lo que les trajimos el día de hoy con Juli. No sé si tengan alguna pregunta. Chicos, son bienvenidos para abrir el micrófono y hacer sus preguntas o mandarlas por el chat. Bueno, no sé si de pronto a la doctora le gustaría comentar algo, alguna retroalimentación. Sí, bueno, primero pues felicitarlas. Me parece que es un esfuerzo bien importante hacer estas charlas y, y pues también difundirlas. Y a todos los que participan hoy pues también eh, me parece bastante valioso que se tomen el tiempo porque esto ocurre más de lo que uno cree. Eh, en la práctica diaria del médico más que del psiquiatra incluso. Entonces, y muchas veces en el pregrado, pues a uno no le enseñan mucho de esto, esto es más como de tóxico. Entonces, es bastante eh, importante que tengamos en cuenta siempre, sobre todo lo que nos decían Valentina y Juliana, eh, pues tener muy en cuenta la historia clínica del paciente para valorar qué riesgo tiene desarrollar un síndrome de abstinencia y saber si lo tengo que hospitalizar. Eh, otra de las cosas dentro de la evaluación de la escala SIGWARD, a veces, digamos, eso no lo dicen las, las guías, pero lo que, lo que uno ve sobre todo en toxicología es que es mejor valorar al paciente, digamos, de una manera muy juiciosa cada signo, e incluso uno mismo, digamos, eh, pues examinar al paciente de forma muy juiciosa, porque si uno solo hace una lista de chequeo, pues seguramente el paciente en su estado mental alterado nos, no nos va a referir todos los síntomas, eh, digamos, o los signos que nos pueden subir la escala. Entonces hay que ser muy juicioso en, en digamos, ponerle los, a las manos a los pacientes eh, al frente para valorar si hay temblor, si hay la sudoración, tocarlo. Eh, mirar cómo es su actitud, si tiene de pronto actividad pues, alucinatoria, de acuerdo a cómo lo veamos. Entonces, eh, hay que ser muy juicioso con eso. Otra cosa que también nos nombraban y que es bien importante es todas las carencias nutricionales que suelen tener estos pacientes y que a largo y mediano plazo pueden tener repercusiones bien graves, incluso la demencia. Entonces, siempre que tengamos un paciente con historia de alcohol, hay que evaluar esas carencias nutricionales, sobre todo la de la tiamina. Y e iniciar reposición de esto. No hay que tenerle miedo a usar las pinas, pues de acuerdo a, a cómo nos, digamos, nos dicen las dosis, pero sí hay que saberlas usar. Eh, hay que monitorizar al paciente porque como tiene un estado mental alterado, pues hay que tenerle una sala de observación, digamos, donde se pueda monitorizar adecuadamente y hacer toda la parte, digamos, de eh, la valoración primaria, como nos decían, pues muy juiciosos. Eh, no sé, bueno, me imagino que aquí a muchos les gustará especialmente la psiquiatría, pero bueno, eso hace parte, digamos, de, de todo el manejo integral del paciente. Eh, me parece que abordaron pues muy, muy juiciosas toda la parte del síndrome de abstinencia. No sé si tengan alguna duda, podemos resolverla o, o alguna. ¿Algún comentario también? Pues bueno, creo que parece que no hay ninguna pregunta, por lo que veo. Eh, entonces, pues nada, muchas gracias a todos por entrar a la charla. Para los que son miembros del grupo, eh, la palabra clave para la asistencia es abstinencia. Y pues nada, doctora, muchas gracias por acompañarnos en la charla de hoy. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos por estar y que tengan una feliz noche. Gracias. igualmente.